Dentro de este calendario de eventos nacionales que tiene el departamento, es el turno de la disciplina del ajedrez. Vamos a tener este torneo nacional este día sábado y domingo en las instalaciones del albergue, el cual ha sido acondicionado para poder realizar esta actividad. Bueno, esta ya es la segunda edición, donde la Fundación Aqua, fundación que agrupa a personas ciegas y disminuidos visuales y que organiza este evento de ajedrez, vuelve a elegir el departamento por la organización y sobre todo por nuestros atractivos turísticos y el gran trabajo que viene realizando Maxi, que es el organizador y el que está al frente del evento. También se suman, como es la Asociación San Rafaelina de Ajedrez, al frente con el profesor Iván Siracusa. Así que bueno, todos trabajando junto con Dirección de Deportes para que este evento salga de la mejor manera y lo sigan eligiendo como sede para el Nacional. Para mí es una alegría poder volver a traer el ajedrez a este gran departamento, no solo por lo turístico, sino también por la buena organización y posición que tienen tanto Emi Félix como todo el equipo que trabaja detrás, que tanto también Adrián y bueno, y mucha gente que hace también posible, porque no es solo todo esto gracias a mí o gracias a Aqua, sino si un equipo detrás, esto no se hubiese podido organizar. Bueno, el ajedrez para ciegos es tan un poco distinto que el ajedrez convencional, ya que nosotros los ciegos tenemos que tocar el tablero y tenemos que también poder distinguir las piezas. También quiero agradecer a los chicos de la UTN que también están haciendo un trabajo enorme con el ajedrez y van a estar apoyándonos durante los 3 días. Que vamos a estar con todo el evento. Los horarios son el viernes a las 14 y a las 17, el sábado a las 9 y a las 14, y el domingo a las 9 y después la premiación. Están todos invitados. Quien quiera ir a ver cómo juega una persona disminuida o ciega, puede ir tranquilamente.